Amigos, regresamos a su programa Sanaciones. Y bueno, antes que nada, también quiero agradecer la hermosa presencia de Luisa Luna, que está en la producción. Gracias, Luisa. Llevando a cabo todo el material y poniéndonos aquí atentas. De verdad, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Y bueno, Maritere es una compañera mía de muchos. Pues la vida nos ha llevado por muchos caminos, nos ha juntado. Y uno de ellos es Nam Yoga, que ha sido una gran enseñanza para nosotras. Así es, una gran enseñanza. Así es, y de verdad, una enseñanza bien amorosa, bien profunda. De hecho, la semana que entra inicia el entrenamiento para maestros de Nam Yoga en México. Y bueno, tampoco se vayan con la idea de esta parte de ser maestros de yoga. La enseñanza es súper profunda, llega, toca tu vida, cambia de una manera impresionante nuestras vidas y nos va llevando de la mano. Tenemos el soporte de todos los maestros a nivel internacional que vienen a compartir esta enseñanza, del doctor Lebri, que también viene próximamente a México para hacer una clase masiva. Entonces, de verdad, es un placer poder compartir también contigo, Maritere, esta enseñanza. Sin duda que Nam Yoga ha tocado tanto mi corazón que ha traído grandes cambios a mi vida, y parte de que me sienta la mayor parte del día feliz y contenta es esa energía que Nam despierta en tu corazón. Yo antes pensaba que Nam, es que Nam me va a sanar, pero lo que he descubierto al paso del tiempo es que Nam Yoga hace que tenga ese contacto conmigo misma y ese contacto con ese ser supremo. Y eso es lo que yo cada día trato de aplicar en mi vida, y lo que hace que me sienta feliz y agradecida todos los días de estar aquí, de compartir con personas como Alba, con su sabiduría, con su sencillez, con su amor hacia el servicio y hacia los demás. Así es, nos ayuda mucho a amarnos a nosotros mismos, a compartir ese amor y esa abundancia con los demás. Y bueno, es hermoso. El día de hoy les quiero compartir un video que nos manda Lola Castillo. Lola Castillo también es una maestra internacional. Y bueno, este video que vamos a ver es de una meditación de Ramadasa. Ramadasa tiene un poder sanador impresionante. Y bueno, a través de este video vamos a poder ver la forma en que ustedes lo pueden aplicar a su vida diaria. Pueden buscar en YouTube a Lola Castillo. Les vamos a pasar los datos de su página para que puedan seguir con la práctica de esta y otras meditaciones más en su vida. Entonces, si te parece, Maritere, vamos a ver esta meditación. Y es muy sanador, que conecta con el sol también, Ramadasa. Así es. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a practicar una meditación para sanación. ¿Qué tanto la puedes practicar si estás pasando por algún desafío de salud, emocional, o simplemente quieres practicar esta meditación y traer y restablecer la energía en tu cuerpo? Esta meditación la vamos a practicar con un mantra. Es un mantra universal de sanación y se llama Ra, Ma, Da, Sa, Se, So, Han. Cuando cantas este mantra o cualquier otro mantra, es muy importante que te enfoques en la punta de la lengua, en el sentido de que en nuestro paladar tenemos puntos de reflexión que tienen contacto con órganos internos. Entonces, a medida que cantas el mantra, estás masajeando y estimulando los puntos de reflexión en tu paladar. El día de hoy vamos a utilizar el mudra, triángulo de plata. Un mudra es un gesto o una postura de manos y se realiza poniendo la punta del dedo gordo con la punta del dedo meñique y la punta del dedo del anillo. Lo vamos a colocar en ambas manos y vamos a descansar nuestras manos en las rodillas. Para empezar, vamos a buscar una postura que sea fácil para nosotros, si está bien para ti estar sentado en el suelo, o también puedes encontrar una silla. Lo más importante es que tu columna esté recta y que el cuello sea una extensión de la columna. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es meter la barbilla hacia adentro y los hombros van a estar relajados hacia atrás. Las manos van a estar en triángulo de plata descansando aquí. Y nuestros ojos van a estar cerrados, enfocándonos en nuestro tercer ojo. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos, inhala profundo. Ramadasa.
Inhala profundo, suspende la respiración, aprieta la lengua al paladar, el ombligo hacia adentro y hacia arriba, aprieta el recto y exhala, inhala una vez más, suspende el aire, lleva la lengua al paladar, aprieta hacia adentro y hacia arriba, sube esa energía. Circula todo este mantra y toda la energía de sanación por todo tu cuerpo y exhala. Última vez, inhala profundo, inhala un poco más, visualiza cada célula de tu cuerpo llena de energía, llena de salud, llena de luz y exhala y lentamente abre tus ojos. Esa meditación la puedes practicar por un mínimo de 3 minutos y también si deseas un poquito más o extra energía puedes ir hasta 11 minutos, 31 minutos o el tiempo que sientas que necesitas. Todos los días recomendamos practicar por un mínimo de 40 días. Espero que hayas disfrutado esta hermosa meditación para sanación, que la practiques, que dejes tus comentarios. Así que si quieres más información, puedes encontrar aquí abajo para descargar la música también. Puedes hacerlo en rootlife.com. Cuéntame cómo te has sentido con esta meditación y nos vemos en el próximo video. Hola, bienvenido. Gracias de Ramadasa por compartirla con todos nosotros. Hermosa meditación. Y bueno, tenemos otra pregunta de otra amiga, de otra conocida. ¿Cómo hacemos, Maritere? ¿Lo hacemos ahorita o regresando de un cortecito? Está bien. Ya le están bombardeando. Bueno, Aida Guajardo nos tiene una pregunta y bueno, lo que el maestro siempre es como lo que el maestro quiera y desee compartir, ¿no? Siempre nos abre un camino, una luz.
Ok, si me quieres, dice que si le ayudas, dice que solo le des 12. ¿Cómo se llama? Aida. Aida Guajardo. Aida, el maestro para ti hoy tiene una respuesta que tiene que ver con soltar, dejar ir las cosas, esos sentimientos que a veces te atrapan, que te hacen estar en un estado profundo de depresión. Es tiempo que lo sueltes, que te liberes, para que puedas otra vez alinear tu energía, acomodarte, para que puedas integrar nuevamente tus pensamientos y tus emociones. Dice que hace tiempo que has estado en este proceso de soltar, estás dejando, hace tiempo que estás en este proceso de soltar, pero sueltas y luego retomas otra vez esas emociones. Dice que sueltas y es como un río que corre, lo sueltas y corre en el río y ya no regresa. Que no estés con indecisión, solamente suelta y deja ir, y otra vez vienen otras emociones y las tomas, las sueltas y las dejas ir. Gracias. Ok, Aida, bueno, este es el mensaje que comparten para ti. Y bueno, tenemos uno más. Vamos a un breve corte y regresamos en este último bloque de sanaciones. Gracias.